Te voy a arrancar un huevo. ¿Se ha escuchado en el vídeo que me va a arrancar un huevo, no? Ha dicho, te voy a arrancar un huevo. Chavales. No se quieren normal, tienen que pegarse todo el rato. Ay, mira, ¿ves? Enseñando el bikini. Como no se me debe leer. Sí. Exacto. Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, qué pelo llevo yo aquí. Bueno, no sé si lo estáis notando, pero este no es mi entorno natural. Estamos en el Magic Natura. Ay, sí. Espérate, un momento que se la están peinando. Perdón, es que ha sido literalmente... ¡Mira! ¿O sí? No me centro, termina mal. Te veo igual que tu melena. No me puedes decir tú que voy bien y el otro decirme que no. ¿A quién lo tienen idea? Cariño, cariño, es un hombre. Claro. Además no es un hombre, es el Mariano. Ahí. ¿Vale? O sea, cree que verde y azul combinan. Hostia. ¿Qué combina? Qué verde. De toda la vida. Pobrecitos. Verde y azul combinan, ¿no? ¿Cómo combinar verde y azul? Si eso queda fatal. Yo llevo un estilista, entonces sí. No, claro. Entonces tampoco. Se llamará estilista, pero si no es estilista ni es nada. Bueno, conclusión. Que notaréis que no estamos en nuestro entorno normal y es porque estamos en el Magic Natura. Hemos venido a este resort hacía 1000 años que no veníamos, porque siempre íbamos al Robin, al Tropical, lo que sea, pero hacía muchísimo que no veníamos al Magic y hemos venido por fin, teníamos muchísimas ganas porque es que este hotel es precioso. O sea, escúchame, es que esto está inspirado en la Polinesia, ¿sabes? O sea, es todo monísimo y además estás rodeado literalmente, pero literalmente de animales, porque ahí, no sé si se ve... Está el Terra Natura, pero es que el Terra Natura luego en este hotel también tiene parte. O sea, tú hay piscinas en las que literalmente te estás bañando y estás viendo elefantes, ¿sabes? Es una brutalidad. De luego encima tiene también el Aqua Natura por ahí, que también vamos a ir un día. Con lo cual, escucha, lo vamos a pasar súper bien. Estamos aquí de vacaciones para pa gozárnoslo, porque es que encima, ojo, mañana es mi aniversario con ese niño de ahí, empanado, que no sabe qué hacer con su vida. Hacemos un año, entonces hemos venido aquí también un poco pues para celebrarlo y tal, ¿sabes? Que eso claro, se lo ha grabado. Tiene que estar grabado. No hemos dicho la puta vez todo. Vale, ya está. Bueno, pues eso, acabamos de hacer un montón de cosas y empezamos fuerte porque ahora a la una es la fiesta de la espuma, así que nos vamos ya majos. Vamos a fiesta de espuma, let's go to the foam party. Aquí me encuentro los 2024 y imaginación 2024. Salido de la fiesta de la espuma, está guay. Luego me metí así un poquito en la piscina, por eso voy en un papá, se me ve en el pelo, pero bueno, ahora vamos a por los pugis porque vamos a subirnos ya las maletas, así nos los quitamos. Mariano, así es él, así nos los quitamos de encima ya lo de subir la maleta, vemos la cabaña y luego ya nos vamos a comer al buffet, señores. A ver, ay, qué tal está todo, Mariano. No pudimos ir del mismo color. Tío, pues lo estreno hoy. Escúchame, están esperando los chicos. Perdón. I have no limits but the ones I set myself. And now
acabamos de llegar a la cabaña, vamos a ver la hora. Nunca hemos tenido así de maderita, creo. No. A mí no me suena, así que nada, es nuevo. Así que vamos a entrar. Así metemos ya todas las maletas y luego ya nos vamos a comer y vemos la cabaña bien. Se supone que es más grandecita, tiene 3 habitaciones porque este año somos más que nunca, nunca hemos sido tantos, con lo cual nunca hemos tenido una así. ¿Puedes no reírte de mí? Os voy a mostrar las actualizaciones futuras, ¿vale? Esto es futurista, ahora verás las nuevas modernidades, tecnologías. Yo hago así, una pulsera que nos dan, yo hago así con la pulsera, pum, y se abre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. ¡Oh! ¡Qué veraniego todo! Ah, mira, un espejito para que lo miremos. Tú y yo aquí, todo el día. Vamos a abrir habitaciones, nena. A por ahí. ¡Vale! ¡Estampado de leopardo! ¡Cuidado! Con vista. Mira qué mono. Bueno, una literita normal para que duran 2 personas y aquí, mira. Que esto también mola. Para las maletas. Y la ropa y todo para que lo tengas organizadito. Mira. Los colchones, te voy a decir. Sí, claro que sí, mi amor. Los cedredones. Esto tiene pinta de ser un baño. Total. Completamente no. Es un baño. ¡No, no, no! ¡Es mi habitación! ¡Qué bonito! ¡Hala, mira el armario! ¡Tan frío! Totalmente. Opa. Es un armario. Es un armario grande. Bonita, ¿eh? Qué chula. ¡Qué chula! ¡Qué mona! ¡Ay, mi! Y tiene un baño. ¡Es mi baño! Con ducha. Vamos a abrirlo. Mira. Tu mano. Y la ducha no está mal. No, la ducha, mírala. Está bastante bien, está bonito. ¡Qué mono! ¡Vámonos! Seguimos. ¡Ay! La puerta. Tiene tele grande también el salón, esto mola. La a Mariano va a ver el fútbol, le va a gustar. Pero no la vamos a usar. No, mira, para maquillarnos también mola. Ya veis, podemos turnarnos cada uno en un espejo. Esto está pensado para nosotras dos. Tal cual. Un baño, hay que tener 5 espejos, con lo cual... Señor bien. Baño. Tal cual, este es importante, este está grande, la lucha está más pequeña, bien, pero está bien. Está chula, está bonita, tiene la misma estética y está el niño con el ventilador. Que la caja le ha tirado de aquí y se ha encendido. Pues páralo, cariño, ¿no sabes? ¡Déjalo! Pobrecito. Estorcito. Última habitación. Esta será la nuestra. ¿Sí? Mira, con 2 camitas, qué mono. Está bien, está mona. Sí. Es todo súper naranjita, súper lo cura, mismo super de... mono. Con armario. Tele también. Armario y tele. Pues estupendo. ¿Esta es la vuestra? Está bien, sí, esta es la nuestra. Estupendísimo, me encanta. No, por las vistas al vecino. Y tendedero importante. Pues esa sería nuestra cabaña, majo. Vámonos. Y ojo, porque la cabaña tiene vistas al Sky High de Benidorm. Vengan sus ustedes por aquí. Te vas a caer. ¿Has visto? ¡Qué bien te tapaba! Se me ha vuelto a deshacer esto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está roto ya. ¡Mira! ¡Eso es! ¡Mira lo que bonito! Rosa, rosa. Hola, yo lo veía naranja, la verdad. Bueno, estamos dejando la cabaña porque nos vamos ya para comer. Aquí en 4 casas dándome lo bueno, al natural. Claro que sí, pero cariño. Pues eso. Nada, nos estamos yendo ya porque nos vamos a comer una arrocería. Nos vamos a comer una paella. Hacernos toda la cuesta. O para nosotros. Ay, qué chiste. Es un cuñado, tío. Tenemos. Son horribles. Tenemos escalerita. Y así podemos pasar. Y nada, nos vamos a comer ahora a la arrocería. Nos vamos a comer una paella, creo yo. Vamos, yo necesito paella, literalmente. Llevo sin comer paella como una semana. Así que nada, nos vamos para allá. Porque veo el móvil... Nada. Perdón, lo he visto así, doblado, digo. Ya hemos llegado a la arrocería. Estábamos esperando porque... al final no me voy a pedir una paella, me voy a pedir una fideuá. Entonces nos han traído los entrantes, que son... Esto de aquí, que encima parece un elefante. Flípalo, míralo. Ay... Tú como lo has visto yo, y no veo un elefante. Sí, míralo, aquí. Es la trompa, las orejas. Es verdad, veis el elefante y mira qué mono. Así que nada, estamos esperando la fideuá porque al final no me voy a comer una paella, me voy a comer una fideuá. Hace más de un año que no me como una fideuá. Por lo menos estoy aquí a San Buenas porque ya las he probado, así que
todo bien, todo correcto. Pero hace más de un año, o sea, no sé, no me acuerdo ya ni del sabor. Pero bueno, vamos a ir comiendo y luego ya nos traerán mi fideuá. Mira el humillo, mira el humillo cómo sale. Qué bueno. Vaya que sí. Hoy Pablo quería que le sirviese la fideuá. Así que me fui a Magic Natura, a la rosería. Y me pillé una fideuá y le empecé a servir. Ay, qué malo, por Dios. No hate, por favor, aquí que nadie se ofenda. Somos fans de... Oye, Pablo, videos. Pablo, no sé servirte fideuá. No sé qué quieres, Pablo. Pero que a la gente no le gustan solo los fideos como a ti, amor. Que la gente come carne. Bueno, no, gambas. ¿Cómo no? Está buena, ¿eh? Encuentra las 7 diferencias. No hay ninguna. Entre eso y eso. Absolutamente ninguna. Míralo. Qué gracioso. Va, va, son iguales, no puede ser. Te va a dar florecitas en la cabeza, hijo. Esa es una de las diferencias. Claro. Ah, bueno, inglés. No sabemos si nos estamos metiendo o no, no hay que meterse, porque ponía no trespassing, pero aquí no somos bilingües, con lo cual no lo hemos entendido y estamos pasando igual. La primera vez que arriba ponía prohibido el paso, pero... Bueno. Pero eso no lo hemos visto, somos miopes también. Nada, esto es el aviario. Es de Terra Natura, que es lo bueno. Que, bueno, no sé si se ve mucho, pero solo ok. Que me siento identificado con el pájaro ese que está durmiendo. Sí, ¿verdad? Yo también me siento... Te siento identificado. Pues eso es una de las cosas que mola, que tiene como el Terra Natura dentro del Magic Natura. Entonces tú aquí tienes el aviario, luego en la parte de las piscinas ves los elefantes, ves los ciervos, creo que las cerdas también, los camellos, todo. Entonces como que estás dentro con el... ¡Ah! ¡Animales! ¡Ah! Hemos conseguido salir de casa. Pero bueno, nos estamos yendo a la piscina directo porque si no creo que nos va a dar una asfixia aquí en medio. ¡Mira, Susi! ¡Se pega, se pega, se pega, se pega, Susi! ¿Cómo? ¡Que se pegan, que se pegan, que se pegan! Míralo, míralo. Míralo, que se pegan. Es ver en San Juan, total. Que se arrean, tú. ¡Qué buenos! Ah, ya está, ¿eh? Ya ha pasado. Venga, adiós. Mañana la segunda round. Pues, Mercedes, pues eso, que nos estamos yendo a las piscinas directas para refrescarnos un poquillo y luego ya nos empezaremos a arreglar. Porque nos vamos a cenar y queremos ponernos bien guapas. Ponerse pretty, hay que ponerse obvio. Pretty, siempre. Pues nada, nos vamos a pegarnos un chapuzón. Toma el planchazo que se ha metido el niño. Ay, tú no me gusta. Nada, que nos vamos a... Boom. Nada, que nos vamos a bañar, vamos a disfrutar de las pistas del niño nadando, que son muy graciosas. Vamos a sufrir un ratito, que seguro está congelada. Vámonos. Está congelada, tú. Esto no me gusta a mí, ¿eh? Mira, Mariano. No te digo yo. Ay. Es que es cabrona, ¿eh? Ya está. Yo quejándome del niño y lo he hecho lo mismo. Aquí que se note que estoy mejorando, o sea, me he hecho el pelo, me he vestido, que he puesto este vestidazo con mis Converse. Y me he duchado en 15 minutos, 15, ni más ni menos, de hecho, no, creo que menos, o sea, flipar conmigo, lo sé, soy la leche. Pero bueno, nada, solo me queda ya maquillarme y ya estaría. Y maquillarme son unos 20 minutos, con lo cual me voy a poner a maquillarme ya, no voy a humillarse a la Tuki porque la Tuki está tardando en echarse más que yo. Hola, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Esto no ha pasado en la vida, pero bueno. Voy a empezar porque veo que estoy aquí hablando mucho de que voy muy bien y de repente empiezo a cagarla y tardo 3 horas y no me apetece, con lo cual voy a empezar a maquillarme ya. Esta noche tú no te me escapas. Yo no veo un muñequito pero te va a salir Superman sin capa. Somos antagonismos. Rubia de pelo liso. Yo te lo iba a decir, morena de pelo rizado. Sí, ya nos hemos arreglado. Ay, voy a ver ahora cuánto he tardado. Menos de lo normal, ¿vale? Muchísimo menos. Pero bueno, nos vamos ya. Ay, estoy equivocado. Ah, da igual. Nos vamos ya porque... Como que no. Oye, ¿me puedes dejar hablar? Nos vamos a hacernos fotos al Terra Natura ya, porque si no, si vamos ya, como que no llegábamos. Entonces me han hecho maquillarme mal. Pero muy mal. Rollo muy mal.
Bueno, conclusión, que como no llegábamos, me han hecho maquillarme fatal, pero rollo muy, muy, muy mal, se ve, ¿vale? Pero bueno, para poder hacernos fotos, pero bueno, es lo que hay, porque si no, no llegábamos. Eso es mentira. Eso es así. Así que nada, nos vamos al... ¡Ay, para! Al terreno. Vamos a enseñar los outfits. Claro, primero, importante, lo importante. Vamos a enseñar los outfits. Enseña, Tukitu. ¿Qué llevas, Tukitu? Nos pararemos. Vestido del chain. Chaleco del chain. Ay. ¿Y gafas? Y Converse, espera. Converse y gafas del chain. Ahora yo. Cógelo, nena. Te lo cojo. Mío. Yo llevo... ¡Ay, bájalo! Vestido de... No sé dónde es el vestido. Bueno... Con arañazo incluido, hecho por mi señor Maromo, ¿vale? Ahí el culpable. Me ha arañado toda la espalda, pero bueno. Y nada, vestido básico con Converse. Y hasta aquí puedo llegar porque no llevo nada más. Y Fer también. Fer, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Cómo? Eso no sabía yo. ¿Qué llevas? Camiseta blanco mate. Muy bien. Por fuera. Pantalones del pool. Con camiseta blanco mate, un buen punto de que esté manchada. Of course. Menos 4.000 de aura. Eso, pantalones del pool. AF1. ¿Qué AF1? Air Force de toda la vida. No sé, se me está viendo el ojete. Pues ya está. Así nos vamos a hacernos foticos. Y ahí tal que así, coge a la muchacha y empieza a correr. Y me he quedado yo pues así, todo parado, y se me han quedado mirando tres mesas. Eso es mentira. Está mintiendo como un bellaco. Sí. No os lo creáis. Mira ya hemos entrado. Las cámaras de seguridad, por favor. No, hombre, no. Ya hemos llegado al Terra Natura. Acabamos de entrar literalmente. Y está aquí. Este escenario que lo veis, hay a veces también hacer. Estos son los loros que cantan. Hay a veces también hacer espectáculos y tal. Y hay como más sitios. Y nada, nos vamos a ver animalitos. Tenemos media hora porque como somos lentos, soy lenta más bien, es una gallina, pues para. Como que no ha dado tiempo a arreglarse rápido. Pero bueno, no pasa nada, tenemos media hora. ¡Oh, gallina! ¡Oh, gallina! Mira cómo anda la gallina con una yema. Mira. Se pueden tocar si se dejan. Sí, sí, olé, olé. Sí, algunas muerden. ¡Una capriña! ¡Mira la llama, mira la llama, mira! ¡Hola! ¡Ay, que vienen! No puede ser. Por llamala. Favor, mira que vienen. ¡Hola! ¡Ostras! Viene directa, ¿eh? Llamala. ¡Hola! Mira cómo beben los flamenquitos. ¡Mira cómo beben! ¡Oh! ¡Qué monos! Eso no mira, debería, buah, estos son súper bonitos. Mira qué rosa, mira qué rosa. Ah, míralo, buah. Míralo cómo levanta la patita. ¡Sí! Mira, se pone una pata coja. ¡Ah! ¡Oh! ¡Que sí se ve! ¿Dónde mira? ¿Dónde mira? ¿Dónde mira? Ay, míralo, míralo, le da el cuello al elefante. Hemos venido hoy a cenar, estamos en el buffet. Hay como dos buffets, este es el chiquitín y luego está el otro que es mucho más grande. Pero este mola porque esto es como reparto. Entonces, igualmente mirar qué grande es. O sea, vamos a flipar con esto, por favor. Siempre como un niño por el camino. Pues eso, que vamos a ver qué cenamos, qué nos apetece hoy y ya está, vamos a nutrirnos un poquillo. Me he pillado patatas y ternera porque hoy ya no puedo comer sin gluten, pero bueno, no pasa nada porque me he pillado para el resto de días como un menucillo que te hacen sin gluten o sin los alérgenos que tú tengas, básicamente. Entonces me he pedido comida para mañana, me he pedido macarrones con tomate, que puedo comer, son sin gluten. Y por la mañana me he pedido pan sin gluten. Típalo. Y nada, ahora me he cogido ternera y patatas, porque es lo único que puedo comer. Porque como no son los gluten, son más cosas, pero bueno, seremos raritos siempre, que este lo va a hacer. Venga. Buen apetito. Venga, dale, dale. De golpe. Venga, de una. Para que tú puedes. No, no, es todo de una, ¿eh? Al plato, se da cuenta. ¿Más tiquete? Un poco. ¿Sí puede? No, no, no. ¿Más tiquete? Ay, aún te queda, ¿eh? Venga. Pues es que está agua todo. Traga. Tiene falta ni que la mastique, coño. Es agua. Cuatro sillas. Todavía te manché.
se ve mejor que si por antes se parece un camello. Ah, otro medallo que estaba haciendo. ¡Bravo! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! Hola. Quedan 3 minutos. En hola. 3 minutos. Mira. Crazy tattoos. Ahí estoy hablando. En 3 minutos para este señor y yo hacemos 1 year. Uy, together. Eso, together. ¿Qué por? Pero no, un año seguido estando juntos, tipo, saliendo. O sea, no hemos estado pegados durante un año. Estamos saliendo un año. Es que a lo mejor lo de juntos. Eres tonto. Hemos estado no puedo, no me lo puedo creer. 2 minutos, quedarán 2 minutos. Ahora me dirá, no, porque fue a la... No. Me tendré que esperar 2 horas, este chico. Venga, ¿cómo es nuestra vieja? 3, 2, 1, ¡ya! Un beso, no, sí, de verdad. Mira que vais a tirar un cubo. De verdad, es que no. Mira, yo al cubo. Vámonos. No, no, no. Te voy a arrancar un huevo. Música romántica. Música romántica. ¿Se escucha en el vídeo que me va a arrancar un huevo, no? Ha dicho, te voy a arrancar un huevo. Ya, espérate, páralo. Páralo y escucha el vídeo. Hola, buenos chicos, ¿cómo estáis? Buenos días. Nos estamos yendo a la piscina porque ya son las 12. Se lo inventa completamente. No, las 11 y media, creo. Sí. 34, ¿no? 34. Estamos yendo a la swimming pool para refrescarnos un poquito y darnos un baño. Porque hace muchísimo calor, excesivo calor, o sea, no os hacéis una idea. Así que nada, estamos yendo ya para allá. Además vamos a hacer ahora aquazumba desde Aquagym, que eso nos gusta a nosotras siempre. Desde que fuimos al Tropical un año, ya mira, un enganche con el aquazumba. Pues eso, que vamos a quemar un poquillo las calorías que hemos comido en el desayuno, que no hemos comido poco, la verdad. Y así bailamos un poquillo, nos lo pasamos bien y nos ponemos negras, que honestamente creo que lo necesito. O sea, comparen a ese niño conmigo. No hay color, literalmente no hay color. Aquí no hay color. No entiendo yo el porqué. O sea, yo estaba morena. Me fui de campamento, que es donde más cojo, y volví blanca. Y él sí que cogió y yo no. A mí, que me registren. ¡Mi patito! Monos. Ay, qué gracioso, tío. Aquí me saldré unas fotos de bonitas. Nos hemos cogido una camita de estas balinesas y aquí estamos tomando el sol sombra. Porque esto, vamos, el sol sombra totalmente. Yo creo que me pongo así. La cámara. Se queda la línea. No vamos a bañarnos. Vamos a estar aquí un poquito, yo creo, y luego nos vamos a bañar. Ahora que es sola, se me duelen los ojos. A ti siempre te rento una siesta, cariño, pero siempre, literal. Me voy a poner un vestido, me voy a poner este vestido blanco súper bonito. Es como así, con los hombros así bajitos. Luego tiene esta apertura aquí preciosa, es monísimo. Es que me lo voy a haber puesto ya porque me voy a cambiar, porque es lo primero que voy a hacer, porque si no, no me va a dar tiempo. Pero vais a flipar. Perdón por el espejo, el desorden un poquito todo, pero quiero que veáis bien el vestido. O sea, perdona este vestidazo tan como veraniego, tan bonito. O sea, tiene aquí la apertura esta. Es preciosa, los hombros. Podemos observar que hoy me he puesto un poco gamba. No sé si lo notáis. Mira, me he puesto bastante gamba. Oye, mira esto. Lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo. Así quedaría. Voy a maquillarme, nenes. Ya estamos aquí con la señora Tukitu. Nos estamos arreglando. Sí, yo estoy a punto de terminar de arreglarme. Y yo he empezado. Es que se lo estaba diciendo antes, porque ahora estoy cogiendo este de maquillarme muchísimo más rápido. Pero yo, se ve que si hay otra persona aquí, no sé maquillarme rápido porque me lío a hablar o a lo que sea y no... Es que no. Salimos en media hora de casa. Y yo tengo que terminarme, lavarme los piños y, a ser posible, terminar de hacer un post.
No digo nada y lo digo todo. No has hecho el post. No, no. Madre mía. No le da tiempo. No, no, que no me da. Os lo voy a asegurar. No. Podría mentir y decir que lo hemos conseguido. Es mentira, completamente. ¡Oh! ¿Qué me coño? Completamente. Son las 5 y cuarto. Queríamos salir a las 5. Al final me he tenido que terminar de maquillar un poco por la calle. El pozo tiene que subir por la calle. O sea, todo mal, ¿vale? Pero bueno, cositas de la vida. Me he hecho el pelo mal. Horrible. Pero bueno, vamos arregladitos. Un poquito conjuntos. ¡Uy! Vamos totalmente conjuntados. Pero yo en mis zapatillas los llevo beige. Vamos conjuntaditos. Todo. Me falta el marrón, te pido la bandana a ti. Déjalo, anda. Todo para hacernos ahora unas fotos en el terrace. Pero bueno, estamos yendo ya hacia ahí antes de que nos cierren. Vale, cierra a los 8, pero como somos lentos, pues te quiero decir, puede pasar, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a darnos una vueltecilla a ver a los animales y hacernos fotitos de aniversario. Vale, pero ¿y lo de esta cabra? Olga, que alguien me lo explique. O sea, está. Una cabra es tremendo, ¿eh? ¿Eso? ¿Ese ser? En cabra es eso, literalmente todo el día durmiendo. Me siento un animal más. Es que sí, ¿eh? Es que sí sería. Sí, mira cómo está. Le encanta, mira el gallo, está ahí súper celoso y yo con la cabra. Estamos viendo flamenco. Mira, mira. Look at this. Míralo, míralo, míralo. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira qué cerca, mira qué cerca, mira qué cerca. Mira, 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 mira. Esto es una pasada. ¿Cuándo vas a ver tú un camello así de cerca? Un dromedario. Míralo, mira. Buah, qué burra, encima vamos a subir ahí arriba para verlo. Míralo, qué mono como come. Hola, hola, bonito. Cerraca, ¡dale! Ole, Feri, la obsesión con las campanas. Yo no sé qué tiene. Mira esa gorra, ¿ves esa gorra? ¿Ves? Suenan esta diferente. Gorra se la he regalado yo. Uy. Tengo que enseñaros los regalos del anniversary. Porque no los he enseñado todavía, no he tenido tiempo, con lo cual luego. Cuando llegue, si no tengo que hacer nada, que sí que voy a tener que hacer nada, pero bueno, saco tiempo. Qué recuerdo, tengo una foto en esta misma fuente como hace 25 años y medio, y mira que no los tengo, ¿eh? Pero sí, tengo una fotito ahí súper mona. No, de hecho creo que tengo dos. Cógeme, 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 cógeme. Está abajo. Ay. El niño se adentra, vamos a ver si no me equivoco, los tigres, las panteras o algo así. El niño cotilla, el jaguar, ¡buah! El jaguar. Mariana, ¿cómo que jaguar? Si eres de Murcia. Por favor, mira esa cosita tan pequeña. Ay, ay, que se lo mata. Y no, por favor, qué bonito. No puede ser, es precioso. Mira, 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 qué bonito, mira qué bonito. Este es el caca. Mira eso, mira esa preciosidad cómo se mueve. Qué bonito. ¿Cómo es la naturaleza? Hay que ver. Nosotros los seres más listos se supone que en realidad somos los más estúpidos. No lo, ¡lo he grabado! ¡Se sube, se sube! ¡No, tres! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Mira, mira eso, mira eso, mira eso! ¡Ay, me puedo morir en paz! ¡Mira eso, mira eso, mira eso! ¡Se quieren un montón! Lo mejor del Terra Natura, los parquecillos de niños, porque nos subimos todos los que no somos niños. Bueno, que yo niña sí soy, pero el Mariano niño no es. ¡Ay, qué fatiguita! ¿Qué hay? Vamos a hacer el multiventuro, no me lo puedo creer si quiero. Tío, que se mueve todo el puto parque, Fernando. Que te lo vas a cargar. ¡Ay, no, Tantana! ¿Por qué me doy con eso? ¿Con más fuerza lo sabes? ¿Por qué? ¡No, no, Tantana! ¿Por qué me doy con eso? Me han puesto una flor. Es más grande la flor que su cabeza. Totalmente. Parece que tengo aquí una antena de tráfico. ¡Sigamos! Nos la llevamos, Fer. ¡Ah! ¡Hijo de su madre! No sabemos cómo salir. Porque queremos ir a Europa. Me la voy a quitar porque me está haciendo daño, ¿vale? Pero me la llevo en la mano. Mira qué bonita. Queremos ir a... Un mono más. ¡Un mono más! ¿Te llevamos allí con ellos? ¡Bah! Ya me ha salido de Terra Natura. Mi señor Maromo, que es súper mono, nos ha regalado peluchitos. Uno de suricatos, ha comprado uno de un perezoso porque no le puede representar más. Ahí ya le ha pillado una tortuguita y a las... No, ¡dale! ¡Vine! Ojo al robot, te traigo los platos. Escúchame, esto no lo había visto en la vida, pero es que encima habla. ¡Dale, chao! ¡Adiós! España, fuera de España. Nosotros no hemos un compromiso.
Mucho honor. Y ya preparados para España. Ay, ay, ay. Hemos venido a cenar el italiano. Ahí está la tuki-tuki. Yo me voy a comer. Ojo, tenemos pasta sin gluten y pizza sin gluten y sin lactosa, con lo cual me voy a pedir una pizza porque lo prefiero a comer pasta con tomate solo. Y porque he comido eso, entonces me voy a pedir una pizza mientras esta gente ve el fútbol. Efectivamente, sí. ¡Vamos a España! Ojo a los platos que nos han traído. O sea, mira, pizza sin lactosa y me lo puedo comer. No me lo puedo creer. O sea, no, os habéis fijado, por favor, el ambiente que hay. Estoy necesito, no me gusta el fútbol. O sea, es impresionante. O sea, es la semifinal de... ¿Qué es eso? Es la semifinal de la Eurocopa y que están España y Francia. Te quiero decir, España y Francia. Entonces, hay aquí un ambiente impresionante. Mira que no me gusta nada el fútbol, pero es que necesito literalmente bajar a verlo. Entonces, voy a subir porque no tengo batería. Tengo un 4, ¿sabes? Entonces, te voy a poner a cargar un ratito y me bajo corriendo porque es que llevan un ritmo de marco, marco, marco. Van ganando ahora mismo España. Madre de Dios. Buenos días, ya nos hemos levantado. Yo ya me he vestido porque ahora no sé por qué. Resulta que no soy un ser lento ya, soy rápido cuando me lo propongo. Y ahora no me lo he propuesto. Entonces ya voy vestido, ya me he puesto mi pijamita. Me voy a poner ahora mis zapatillas. No me apetece ir así y el niño sigue. Eso hago casi. Pero bueno, nada, nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa. Ahora nos vamos a desayunar. Y después nos vamos a la playa de Benidorm, nenes. Ya estamos aquí en el restaurante. ¿Qué restaurante en el buffet? No voy a mentir. Me voy a coger leche, me voy a coger leche, me voy a coger bacon y me voy a coger algo más. Como exactamente igual que ayer, porque no sé qué más cogerme, porque como no puedo comer de nada, pero ya está, yo con eso voy bien, no necesito más, la verdad. Vamos a salir de fiesta, la vamos a liar con mi compañero. Lo típico de, dime que eres no sé qué, sin decirme que eres no sé qué. Dime que tu novio es subnormal. Dime que vienes de Cheste sin decirme que vienes de Cheste. Chanclas y calcetines. A pose. Solo la gente de Cheste entenderá. Y los guiris también. Los guiris también. Dime que eres guiris de mentiras sin decirme que eres guiris de mentiras. ¡Ay, ay! Han pegado. Nos vamos a subir ya al bus, hemos estado aquí un ratito esperando, pero bueno, ya ha llegado, señores. Nos vamos a la playa. ¡Hola! Hola. Algo totalmente nunca visto, o sea, hay una biblioteca, una... ¡Uy! Me he comido algo. Una librería, juegan aquí al ajedrez también, encima tiene una biblioteca en medio de la playa, o sea... Hay una biblioteca en medio de la playa, a mí están vacilando, necesito ir, o sea, a mí que me dejen aquí. Es que ha habido un fallo, nos hemos equivocado de parada y entonces hemos tenido que andar, bueno, estamos andando 20 minutos más porque si no, no llegamos al restaurante al que queríamos ir, con lo cual estamos un poco cansadillos, pero bueno, culpa nuestra, cosas de la vida, nenes. Buenas tardes, hemos venido a comer al Maui, me pidió un secreto ibérico, esto huele. Que nos vamos a quedar para atrás todos. Nos vamos a llevar a la playa, ¿qué quieres decir? Ay, de verdad, es un cuñado. Que sí, pero que es un secreto, ya lo sabemos todos, mi amor. Es que no. Pero bueno, eso, vamos a comer. Esto tiene buena pinta, vamos a ver si es verdad que está bueno. Está buenísimo, está muy bueno, muy tenecillo. Yo lo he tirado porque he ido a grabar un planito y lo, no sé, lo he tirado, no sé muy bien por qué, pero bueno, está bueno. Una flor del campo. Como podemos observar por lo que tengo detrás, no este chico, sino eso, estamos en el Game Experience. Nos vamos a jugar algo, no sé muy bien el que, a lo mejor nos echamos un billar, a lo mejor no lo tengo yo muy claro, pero vamos a jugar. Este chico ya lo tiene claro, te lo puedo asegurar. Ya lo he decidido, él se apropia la moto. Pues eso, a lo mejor nos echamos un billar, no sé yo muy bien qué vamos a hacer. A saber, mira cómo brilla.
Sí, nos echamos el billar. Sí. Buenas, hemos venido a casa, nos hemos arreglado en hemos venido a casa, unos 40 minutos. Flipen conmigo, soy impresionante. Me suelo arreglar en 3 horas, efectivamente, sí. Os voy a enseñar, bueno, vamos a enseñar los regalos del anniversary. Porque sí, porque yo sé que queréis verlo. Entonces, os lo vamos a enseñar porque sí, porque nos apetece también. Ahora vamos. Tú primero. Vale, yo empiezo. Yo empiezo. O sea, ¿con qué empiezo? Tus regalos primero. ¿Por qué? O sea, tú dices mis regalos y yo digo tus regalos. Sí, hombre, eso no. Yo digo lo que te he regalado. No, lo decimos los dos. Y ya está. Vale. Eso. Primero los míos, que no son tan. Está aquí todo, en realidad. Ay, no he podido quitarlo y lo he probado. ¿Te ha gustado? Sí.